Yo, como dice Diego, me sigo considerando docente, porque eso es una cosa que, quiero decir, habrá gente que esté en la docencia y que no se sienta llamado vocacionalmente a ella. Yo sí me sentí, aunque yo lo que estudié fue matemáticas, no estoy estudiando matemáticas, pero yo toda mi vida la he dedicado a la enseñanza, ¿no? Ahora estoy en otras tareas ligadas también con la formación, pero no aquí en el aula, ¿no? Pero sigo considerándome docente, ¿no? Yo he estado 3 años colaborando con la UNED, formación de alumnos que se accedían a la universidad a través de la UNED, alumnos extranjeros. Estuve 4 años trabajando en secundaria, he estado trabajando en educación de adultos, en alfabetización digital. Más o menos todo eso podemos sumando unos... ¿Me dirías que me tengo que poner? Si no, no da mucha... ¿Sí? A Diego es que le encanta hacer experimentos. Es el friki de aquí del centro. Bueno, gracias. Bueno, el caso es que toda mi experiencia profesional, secundaria, adulto, formación para el acceso a la universidad, realmente toda esa experiencia está ahí en un cajón, pero nadie la ha conocido. A mí me conoce porque... Y probablemente por eso estoy hoy aquí, porque yo escribo en un blog que se llama E-Aprendizaje. Que a lo mejor si hay aquí alguno así también muy friki, como digo, a lo mejor alguna vez ha dado por el blog buscando alguna información, buscando algún tipo de contenido. Es un blog que llevo escribiendo desde hace 2 años. Pues se me conoce por lo que he compartido o por lo que he escrito en el blog, no por mis años de experiencia. Lo cual se pone una reflexión y parece que es un poco triste, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es que yo... Y yo lo hablo incluso con compañeros, digo, yo no sé sustancialmente más que hace 2 años. Hombre, todos los días aprendemos, todos los días acumulamos o incorporamos algún nuevo conocimiento a nuestra mochila de conocimientos, pero sustancialmente no sé mucho más que hace 2 años. Sé lo mismo que este compañero haya aprendido también estos últimos años. ¿Cuál es la diferencia con mi etapa anterior y mi etapa ahora? Es que ahora lo cuento y lo comparto. Por ejemplo, si entramos en mi blog que ahora nos asomamos, una de las presentaciones que voy a utilizar esta tarde, la que vamos a un poco contar que es un análisis DAFO y para qué sirve y qué uso puede tener dentro de un centro educativo, pues la presentación está colgada y compartida para que el que quiera utilizarla la pueda utilizar. Porque al final nuestra experiencia, lo que aprendemos, lo que generamos, los contenidos que generamos en un cajón para nosotros solos, no sirven de mucho. Una vez que lo utilizamos y lo dejamos guardado en el cajón, pues se pierde y se pierde un esfuerzo. Si yo lo comparto, otro compañero, otra compañera que le pueda interesar ese mismo tema, pues puede recuperar esos materiales y reutilizarlos. La semana pasada un compañero de Málaga, que es profesor de secundaria de música, pues utilizó también para una sesión de formación un material que yo había elaborado. Y le dije, te paso el original, lo modificas. No, no, lo voy a utilizar tal cual, porque es que no tengo tiempo de cambiarlo y me parece que se ajusta a lo que yo necesito. Y me dice, gracias por compartirlo, porque es que así me ha ahorrado a mí un trabajo. Eso es la actitud 2.0. Los 2.0 no son tecnologías, no son los cacharros, no son los ordenadores, no son las aplicaciones, es la actitud en el uso de esas tecnologías, ¿vale? Entonces yo os quiero hablar hoy mucho de actitud y en el curso veréis que hay muchas herramientas, pero en el fondo lo que yo voy a invitar o lo que yo voy a intentar hacer acompañándoos en este proceso que dura hasta el 16 de enero es, para los que todavía no hayáis dado ese paso, que deis ese paso, ese cambio de actitud de empezar a tener presencia en la red. Para vosotros algo además especialmente importante, puesto que soy además responsable de departamento de formación, uno en primaria, otro en secundaria, si tenéis un papel más relevante en vuestro centro, más allá del que hacéis con vuestro alumnado en la UDE. ¿Vale? Pondré muchos ejemplos, probablemente hoy, incluso en los materiales del curso, veréis muchos ejemplos de otros docentes que están en las redes. Os hablaré de Gregorio Toribio, hablaré de Mapo, hablaré de Fernando Trujillo. Me encantaría poder poner a ella de ejemplo. Pero es que no sé lo que hace. Porque tú estás en redes. Tienes un blog. Bueno, sí tengo un blog. Estás en Twitter. No, yo nada más que tengo mi blog de primaria. Bueno, pero bueno, eso ya es un paso. Ya es un paso. Estás contando lo que hace en la red de tu blog. ¿Tú tienes presencia en la red? ¿Tu nombre es, no? Ignacio. Ignacio, ¿tú tienes presencia en la red? ¿Blog? ¿Wiki de audio? Yo tengo un blog y la audio. Bueno, pues también es... Quiero decir, probablemente casi todos los que estéis aquí tengáis ya alguna presencia de tipo institucional, quiero decir, a través de un proyecto, tenéis una wiki, tenéis un blog, tenéis una página web. Pero yo
lo que quiero invitar es a ese otro paso, a que como docente, a nivel personal, tengáis también vuestra presencia en red. Primero porque os va a ayudar a conectar con gente que comparte intereses con vosotros. Gente que está impartiendo la misma materia, que puede estar encontrándose con los mismos problemas, con las mismas dificultades, que están generando materiales que pueden ser de interés. Entonces, tener presencia en la red permite, primero, compartir lo que yo hago, pero además aprender de lo que están haciendo otros compañeros y compañeras. ¿Vale? Entonces, como digo, todo esto de los play, bueno, no sé, ¿a quién le suena lo de play? ¿A alguien le suena play, un entorno personal de aprendizaje? ¿Ha leído algo? ¿Le han contado, aparte de la reunión que tuvisteis con Diego, ha tenido algún tipo de información más sobre ese tema? ¿Nadie? Prometo no preguntar a qué nivel de profundidad os conté. ¿A alguien le suena PLE? PLE es el acrónimo, y que me perdonen los que se llaman en inglés, de Personal Learning Environment, o algo así como entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Yo, como decía Diego, trabajo ahora mismo en el consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona el proyecto Guadalinfo, que probablemente a lo mejor tiene algún pueblo, os suena lo de Guadalinfo porque vuestros alumnos van al centro Guadalinfo por las tardes a hacer las tareas o después en internet, ¿no? Entonces yo soy el responsable del área de gestión del talento y formación. Nosotros llegamos a los entornos personales de aprendizaje a través de una necesidad técnica, es decir, necesitábamos una herramienta que hiciera unas determinadas cosas para nuestro usuario de nuestro centro, y al final terminamos desde una necesidad técnica a algo que, como digo, al final lo que tiene que ver más es con la actitud en el uso y la integración de las tecnologías en el aula. Como además vosotros sois los responsables de un poco diseñar la formación de vuestros centros, pues os daré mucho la barrila por la importancia que tiene el incorporar la formación en TICS, más allá de que vuestro centro sea o no sea centro TIC. Porque no lo es este año y el resto del año que viene tampoco, porque las cosas en la administración, pues ya se han estado un poco como están, pero el futuro está ahí, el futuro está en las TIC. Y nuestros alumnos salen del aula y están utilizando los teléfonos móviles, se conectan a internet, se comunican con su colega en vez de por teléfono con un WhatsApp. Están usando la tecnología día a día. Y cuando llegan a la puerta del aula, muchas veces tienen que dejarla fuera, porque dentro del aula todavía no la hemos incorporado en general como una parte de nuestra metodología, de nuestra estrategia de trabajo. ¿Vale? Me gustaría también que me interrumpáis cuanto necesitáis, cuando tengáis cualquier duda y cuando queráis apostillar, comentar, debatir o llevarme la contraria. Es decir, que si no, 2 horas aquí yo pegando las chapas, la mitad de la gente mañana no hace la prescripción que está en el curso. O sea que por favor, me gustaría que fuera lo más participativo posible. Yo voy a intentar que sea así, ¿no? Diego ha explicado muy bien lo que vamos a hacer esta tarde. Básicamente os quiero contar un poco lo que nos vamos a encontrar en el curso, o sea, lo que son los contenidos del curso de entornos personales de aprendizaje, y también el tema del análisis DAFO, el análisis de necesidades, ¿no? Orientado hacia un centro educativo. El análisis DAFO es una herramienta realmente del mundo empresarial, pero en estas últimas décadas pues, se ha ido incorporando, se ha ido adaptando a otro entorno, entre ellos el educativo. Es decir, ya hay experiencias, y de hecho encontraréis algunos enlaces en los materiales del curso relacionados con este tema, ¿no? El curso tiene 4 unidades. De esas 4 unidades, una de ellas es la de DAFO, pero realmente no va a tener una tarea asociada que tengamos que desarrollar, que yo vaya a evaluar. Vale, simplemente os he dejado unos contenidos que os puedan servir de apoyo para conocer y profundizar un poco más en esa metodología, porque hoy lo que haremos será pues, una dinámica de un poco de para compartirla entre todos, porque realmente es una herramienta muy sencilla, pero muy potente. Entonces vamos a hacer una dinámica para que un poco conozcamos cómo se utiliza, cómo funciona, o qué valor puede tener para nosotros, pero los materiales estos pueden ayudar a profundizar un poco más. ¿Vale? Incluso en el artículo que yo he publicado hoy en el blog, donde compartí la presentación que luego utilizaremos, Fernando Trujillo, que es un profesor de la Universidad de Ceuta, él ha trabajado en análisis DAFO también en formación de profesorado, montó una wiki, y él ha compartido en un comentario de mi artículo esa wiki, que yo no la conocía, por cierto. Quiero decir, el compartir al final en la red genera eso, es decir, tú das y la gente te devuelve. ¿Cuántos de aquí no hemos utilizado alguna vez algo que hemos encontrado en la red? O nuestros alumnos, ¿cuántas veces no lo hacen? Yo creo que ahí es el paso nuestro también, que seguro que tenemos todos materiales, experiencias interesantes que podemos compartir y poner en red. A mí me gustaría que comenzáramos con una pequeña actividad práctica que consiste básicamente un poco en retratarnos. ¿Vale? Entonces voy a pasar esta hoja donde... esto me la llevo yo luego un poco para hacer meditación, cenar luego con ella y ver cómo...
cómo está el estado del arte ensayando, ¿no? Aquí os propongo en este margen, ¿vale? Que os pongáis, claro, fotos no traéis, ¿no? Alguien ha traído la foto. Porque Diego la pidió en el correo. ¿Tú no pediste las fotos? No. Bueno, pues entonces, a falta de fotos, los que sean de arte dibujen bien, que se, si son capaces de dibujarse, que se dibujen. Y los que no, que intenten dibujar algo que les represente. Eso se llama en internet un avatar, ¿no? Pues el que le guste mucho la Lambra 1925, pues que pinte allí uno. Que le guste mucho Sierra Nevada, pues que pinte allí un par de picos, algo, ¿no? O sea, algo que nos represente. El avatar tiene mucha importancia en nuestra identidad digital, porque al final es lo primero que ve alguien que se encuentra con nosotros en la red, ¿vale? Entonces vamos a intentar imaginarnos cuál podría ser nuestro avatar si lo tuviéramos nosotros que dibujar. ¿Vale? Casi todavía jugar seguro. ¿Cómo se llama el juego ese de dibujar? Seguro, casi todo el mundo por Pictionary, ¿no? Un experimento básico de Pictionary. Bueno, luego me gustaría que aquí pusierais vuestra. Pone bio y contacto, ¿no? Pero es un espacio muy chiquitito, entonces es una cosa breve, como el área en el que trabajáis, si soy de primaria y secundaria, si soy de secundaria, ¿de qué especialidad y de qué manera también? O de infantil, porque hay alguien de infantil, ¿no? Solo sí, sí. Sí, también, ¿no? También de infantil, por cierto, también de infantil, así es, que lo admiro mucho. Yo tengo ahora mismo un niño infantil, lo tengo que ver. Por cierto. Y luego vuestro contacto. Puede ser vuestro correo electrónico que está en la plataforma, pero bueno, lo ponéis aquí. El que tenga Twitter, ¿quién tiene Twitter? Una compañera tiene Twitter, está bien. Vamos a ver cuántos terminamos con Twitter cuando acabamos el curso, ¿no? Y alguno más. Y alguno más que se calla, pero bueno. Alguno más que se calla. Perdona, ¿este tío es uno de los retos del curso que hagamos todos con Twitter? No, no, no. Eso no es de los retos para mí. Para ti tú pones tu propio reto. Aquí cada uno tiene que fijar su reto. Cada uno participa en una actividad formativa, cada uno tiene que decidir por qué participa en ella. Habrá quien participe porque le dan puntos para hacer, a solicitar para el año siguiente. Habrá quien le interese el tema, habrá quien lo que quiera conocer otros profesores o otras experiencias. No sé, cada uno tiene sus propios retos, ¿no? Mi reto es que terminéis lo máximo posible en la red. Ese es el mío. Yo los tuyos, pues tú los decides, ¿no? Y es totalmente respetable, ¿no? Quiero decir que cada uno tiene que decidir para qué participa en el curso, ¿no? Tu ámbito de actividad, ¿de acuerdo? Tu ámbito de actividad relacionado con la docencia, pero también me gustaría que contarais ahí qué son las cosas que os gustan, qué son las cosas que os motivan, porque le gusta escalar, que le gusta andar, que le gusta cocinar, ¿vale? Y ahora tenéis aquí tres cajas en vertical, que es por qué está aquí, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, cuáles son mis objetivos, ¿no? Qué esperas aprender y qué puedes aportar, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser nuestro ejercicio de partida. Esto no está incluido en la evaluación. Así que bastante. Y pues ya me encuentro por el ordenador. No. Tiene que ser sino que y tu intimidad y todo eso, para ti. Cuando son grupos más pequeños, lo de presentarse todo y conocerse, la verdad es que empezar un curso online, donde la gente se ve las caras, está bien, ¿no? Porque, bueno, pues sabes con quién te estás escribiendo, te estás mandando correo, quién está contestando tal vez en forma, ya de un poquito que aparezca. O sea que a mí me parece una idea muy acertada por parte de Diego el que empezamos con esta sesión. Pues, gracias. Que podemos hacer alguna más luego ya con cerveza, ¿no? Ya con más confianza. Cuando son grupos más pequeños, pues normal que se presenten todos y tal. Y cuando entremos en la plataforma, yo os pediré que os presentéis un poco para que nos conozcamos. Como somos muchos, no lo podemos hacer porque si no nos quitamos las dos aquí presentados, ¿no? Pero bueno, si alguno al azar, y si además tienen la batalla, no enseña, por ejemplo. Uno cuenta el ¿Escuchamos a la compañera? Yo, una de las cosas que después de
después de 5 años que dejé el aula, una de las cosas que no perdí era regañar a los niños, de callar, que tal, que todavía de vez en cuando meto la pata, porque cuando estás con adultos, eso de callar a un adulto es como un poco, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que me disculpáis si alguna vez me cedo, porque hay otras cosas que no. Pues yo soy de secundaria, de la especialidad de matemática, y me maté con tu libro, y luego me gusta leer. ¿Y qué te cuento? ¿Por qué estás aquí? Ah, bueno, pues, en principio me lo cuento porque me lo recomendaron para la clase de patrimonio de la escuela. Y ahora me estoy sorprendiendo, porque estoy viendo que me interesa más de lo que yo pensaba. ¿Qué esperas aprender? Pues básicamente todo lo que has dicho, porque no estoy tampoco nada relacionada con la clase de patrimonio. ¿Y qué esperas aprender? Pues eso es lo poquito que sé. ¿Tu nombre era? Por cierto, tu nombre no lo has dicho. Isabel. Isabel. Francisco Javier. Francisco Javier. Pues yo vengo de Soto de Roja, un instituto de secundaria, y estoy aquí pues por la misma razón, ¿no? Porque nos dijeron que aquí aprenderíamos un poco sobre cómo funciona este departamento, cuáles son nuestras funciones y demás. Cómo abordar el trabajo referido a esa situación, ¿no? Nosotros allí estamos metiéndonos en un proceso de formación en centro a partir de un curso que hubo aquí el año pasado bastante interesante sobre el programa de integrado de las lenguas, y entonces estamos intentando pues, ver un poco como el tema de las competencias básicas, la integración de la competencia comunicativa. A raíz de eso pues he empezado a hacer lectura sobre el tema de las competencias, el trabajo en equipo, la formación de profesor. El entorno de aprendizaje imagino que está relacionado, ¿no?, con esas cuestiones. Y pues lo que tú dices, tanto en bibliografía como en webgrafía hay bastante información sobre el tema y quiero aprender de estas cuestiones. Este hombre que ha puesto ahí, Manuel Área Moreira, te suena, ¿verdad? Suena, has leído algo, ¿eh? Este hombre estaba escribiendo libros cuando éramos chiquitillos, estaba escribiendo libros allí en la laguna. Muy bien. Mira, los entornos personales de aprendizaje, de las 8 competencias que forman parte de las competencias básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida, están relacionados fundamentalmente con dos. Uno, evidentemente, son las competencias en TICs, evidentemente, ¿no? Pero luego está con la competencia aprender a aprender. Que está muy relacionada con la velocidad a la que se genera el conocimiento ahora mismo y la velocidad a la que tenemos que actualizar nuestros conocimientos. Es decir, tenemos que aprender a desaprender cosas que ya no nos son útiles, porque necesitamos incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas para desarrollar nuestra tarea. Lo de aprender, perdón David, lo de aprender a aprender está directamente relacionado con la formación continua. ¿Vale? El aprendizaje a lo largo de toda la vida, no deja de ser eso. Entonces, nosotros además es que somos los primeros que tenemos que ser conscientes de que estamos aprendiendo y que tenemos que aprender a lo largo de toda la vida. El docente que piensa que ya todo... Bueno, yo creo que pocos de aquí estaremos de acuerdo en que nuestro desarrollo profesional está relacionado con lo que aprendimos en la universidad. Porque yo seguramente compartimos todos que hemos aprendido el 90% de las cosas trabajando. Y realmente es como aprende la gente. Es decir, yo me dedico a temas relacionados más bien con la pedagogía. Sin embargo, mi formación es matemática, mi formación inicial es matemática. Y yo me dedico más a temas pedagógicos. ¿Por qué? Porque al final mi carrera ha ido por ahí, pero mi experiencia laboral, ¿no? Entonces, al final aprendemos continuamente. Es algo que muchas veces no lo percibimos, ese aprendizaje informal que se genera en nuestra relación con otras personas, con otros compañeros, con el alumnado en la clase. No somos conscientes, eso es lo que se llama el aprendizaje informal. Pero es importante que seamos conscientes de que estamos aprendiendo, porque de alguna manera podemos controlar determinadas circunstancias, espacios, recursos. Yo espero que sea uno de esos espacios y recursos que os sirva para mejorar vuestro conocimiento de vuestro papel como responsables de la formación. Porque bueno, al final, de alguna manera, mi experiencia profesional de estos últimos 4 años está relacionada con eso, ¿no? Con diseñar formación para personas que trabajan conmigo o en los proyectos en los que yo estoy implicado. Entonces, en el caso de las competencias básicas, pues efectivamente los entornos personales están muy ligados a las competencias TIC, pero sobre todo, mucho más importante, porque es la que tiene que ver con la actitud, la de aprender a aprender.
¿Alguna cosa más quieres...? No, no. Es que yo, como me voy haciendo más allá, cuando me salta la espita de que tengo que decir algo, lo digo, porque si no luego ya se me olvida. Yo siempre como pato mareado. Yo me llamo Antonia. Trabajo en el IES Guyana y soy profesora de física y química. Y vengo aquí pues, porque me nombraron jefa de departamento de la FESI. Ok, toco venir, ¿no? Vengo aquí porque me ha tocado, pero yo no quería. Pero bueno, ya que estoy, pues quiero aprender y hacerlo correctamente. ¿No? ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con la TIC? Que ya digo, no es lo más importante, pero bueno. Pero miedo, rechazo, indiferencia, piensas que no te pueden aportar. No, sí, pienso que sí. Y de hecho, de vez en cuando, pues sí que uso lo que me viene y veo que me puede servir en algo, lo uso. ¿Algún voluntario o voluntaria más que quiera lanzarse al ruedo de compartir su. ¿Nadie más? Pues quería, antes de comenzar a ver un poco, poner un poco lo de los FLE, dar algunas ideas más, algunas pautas más sobre por qué es importante en vuestra formación como responsable de vuestros departamentos de formación. Encontré esta presentación hace un par de días de Manuel Arias, que como comentaba Francisco Javier, es un profesor de la Universidad de La Laguna, que trabaja en formación de profesorado, formación inicial de profesorado, ¿no? Entonces, esto es una presentación que compartió en el tercer Congreso Escuela 2.0, que fue aquí en Granada. No sé si tuvisteis alguna ocasión de participar en el Congreso. Tú sí participaste, ¿no? Asististe, ¿no? ¿No te pasaste por la zona del foro alternativo o no llegaste? No. Y que está allí, tiene que haber una gente muy rara haciendo cosas, ¿verdad? Rarísima. Esto de foro alternativo suena a Colcartasun, algo así, ¿no? Como café. Bueno, pues él lo compartió allí, tú no sé si tuviste ocasión de ver esta presentación, pero de alguna manera lo que hace un poco es un estudio sobre una encuesta que se realizó sobre el proyecto Escuela 2.0, ¿no? Dice por ahí alguna gente que es el primer estudio serio que se hace sobre ese tema, ¿no? Se han hecho encuestas, bueno, tenéis la presentación, yo todos estos materiales los iré compartiendo en la plataforma, ¿no? Se ha hecho en varias comunidades autónomas, unas que se habían adherido al programa Explorar 2.0 y otras no, para un poco tener un grupo de control que se llama, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madrid y la comunidad valenciana, ¿no? Que se acogieron al plan. Entonces, bueno, la verdad es que hay resultados bastante interesantes, ¿no? Aquí hablan sobre todo, están refiriéndose sobre todo al proyecto de un ordenador por niño. Yo, por ejemplo, la experiencia que yo tengo de formación, en este caso en TIC, más con adultos que con niños, mi experiencia no es positiva en las cuestiones de un dispositivo por niño. Los resultados, por lo menos, un dispositivo por persona, ¿no? Para mí los resultados más interesantes que yo he visto en experiencias reales son cuando varias personas trabajan en equipo y utilizan la tecnología como un elemento más, como se utiliza una regla o como se utiliza una calculadora, ¿no? Entonces comparten esa herramienta para incorporar pues, información que buscan en internet, para procesar el conocimiento que adquieren en esa experiencia, lo convierten en un objeto digital y lo comparten en la red, contactan con gente, pero lo hacen de manera colaborativa. Entonces comparten el que tiene más deficiencias con las TIC, le ayuda el que tiene más habilidades, se produce más diálogo, o sea, al final los aprendizajes son, bajo mi punto de vista, más ricos cuando se trabaja colaborativamente, ¿no? Es decir, el ordenador es un instrumento, ¿no? Es otra herramienta. Eso de que porque cada niño tenga un ordenador, el resultado va a ser más positivo, yo, mi opinión es que no. Y mi opinión contrastada con experiencia, ¿no? Con experiencia, quiero decir, no he hecho un estudio, pero las experiencias que yo he visto, ¿no? Que yo he tenido ocasión de participar. Hay resultados interesantes como, por ejemplo, qué actividades con TIC se desarrollan en clase. Fijaros, bueno, la diapositiva anterior también habla de esto. Fijaros, qué porcentaje tan alto, bueno, no se ven bien los números, un 81% son búsquedas en internet, un 69% procesado de texto, ejercicio online un 67%, no especifica a qué se refiere con ejercicio online, pero pueden ser ejercicios de J-Clean, ¿no? Explicar con la PDI un 66%. Pero luego, por ejemplo, actividades más avanzadas en las que realmente los menores, los niños, las niñas tienen que utilizar las tecnologías de una forma más
un uso más avanzado, pues los porcentajes, como veis, son muy bajos. Elaborar recursos online, publicar trabajos online, participar en proyectos telemáticos, en proyectos colaborativos a través de la red. Fijaros que bajos son los porcentajes, cuando realmente eso es lo que al final termina aportando más valor. Es decir, ahora que está tanto en discusión el libro de texto, los libros digitales, la sustitución de los libros digitales por los de texto, al final sigue sobre un modelo en el que damos contenido a los niños para que se lo aprendan y luego aprueben un examen. Que evidentemente hay que evaluar, hay que certificar ese conocimiento, pero el aprendizaje no se produce estudiándose un examen. ¿Quiénes han aprendido mucho preparándose un examen? ¿No? Te lo memorizas, te lo metes... A lo mejor los que somos de matemáticas es distinto, ¿no? Porque los de física, que están un poco más de razonamiento, si te gusta la materia seguramente no lo memorizas, que le guste mucho la historia, seguramente no se la memoriza la historia, sino que realmente la vive, ¿no? O sea, se empapa de ella, ¿no? Pero realmente estudiar para un examen no hace que aprendan más, ¿no? Es algo que tenemos que incorporar en nuestra tarea, porque tenemos que evaluar a los chavales, tenemos que certificarles, que la evaluación tiene que estar presente, el examen tiene que estar presente en algún momento del proceso, pero no es donde se producen realmente los aprendizajes. Los aprendizajes se producen cuando los chavales, cuando las personas realmente tienen que hacer, tienen que resolver problemas, tienen un reto, tienen que aprender a resolver ese reto, ese problema. Entonces, al final, utilizar las TIC, que no sea simplemente para coger información, sino para generar productos, resultados de ese conocimiento que han adquirido, pues, son las que aportan más valor al conocimiento, a lo que se queda, al pozo ese que queda ahí en el niño cuando termina el curso, termina la unidad temática. Y fijaros los porcentajes tan bajos en relación con otras actividades, como simplemente hacer ejercicio en línea, ¿no? Os invito a que le echéis un vistazo, porque la verdad es que es bastante interesante los resultados de este estudio. Esto es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Esto es de un estudio de Jake Gross y James Hart, son dos docentes que trabajan sobre todo el tema este que he hablado de los aprendizajes informales, ¿no? Entonces ellos en un estudio que publicaba hace un par de años, bueno, daban estos datos, ¿no? En base a unos estudios que hicieron. Entonces comparaban un poco el nivel de conocimientos necesarios para trabajar en 1968 y los que hacen falta hoy día, ¿no? O los que tenemos que tener realmente hoy día, ¿no? Entonces, fijaros, desde un 75% en el 68 a un 10%. ¿Por qué? Porque cambian las cosas tan rápido, se va evolucionando tan rápido los procesos, los mercados, los servicios, los productos que ofrecen las empresas, que es necesario mantener constantemente actualizado el nivel de conocimiento, ¿no? Lo cual no obliga a ese aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Ese long life learning, que de hecho a nivel europeo hay programas con fondos, el convenio está dentro de... ¿Quién está en el convenio? Me lo ha comentado. En el convenio forma parte del long life learning program, ¿no? El Leonardo, hay un montón de programas europeos con mucha financiación, porque la apuesta europea hacia el futuro es fomentar o trabajar en esos aprendizajes a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, relacionado con esas 8 competencias básicas de las que se habla para el aprendizaje a lo largo de la vida, hay 2 fundamentales, que son la competencia digital y el aprender a aprender, que es la que están de alguna manera integradas en este tema de que estoy hablando, los entornos personales de aprendizaje. Cuando hablamos de competencias digitales, si os fijáis, si echáis un vistazo a eso, sale una nube de tags en internet, ¿no? Seguro que la habéis visto muchas veces, ¿no? Lo que reflejan con ese tamaño es el número de veces que ese término aparece en un determinado texto, ¿no? Entonces, es una nube de tags asociado a competencias digitales. Yo lo he puesto entre interrogaciones porque si os ponéis a leer aquí, podrían ser competencias digitales, pero si le quitamos lo de digital, siguen teniendo, ¿no? Es decir, construir, información, gestionar, seguridad, compartir, todo eso ahí no. El factor TIC no aparece ahí, asociado a esos conceptos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen las TIC? Las TIC lo que hacen es, o lo que permiten es acelerar los procesos. Es decir, algo que nosotros habitualmente hacemos en el aula, con nuestras herramientas, con nuestros recursos, si le metemos las TIC y lo hacemos de una manera justificada, razonable, que no sea simplemente para hacer las cosas de otra manera, pero seguir haciéndolas igual, por final lo que conseguimos es acelerar los procesos, ¿no? Vale, esta es Alex Kouros, es una persona que trabaja sobre todo el tema de los entornos personales de aprendizaje, y este es uno de sus gráficos, de estos más famosos, lo encontraré fácilmente en la red.
refleja lo que era la red típica de un profesor antes de la web 2.0, antes de internet. Esa era la red típica de un profesor, de un docente. Había una serie de documentos curriculares que eran una fuente de la que bebía el docente, los colegas, que como veis la flecha es de doble transmisión, pero los colegas de a pie de sierra, los que tenías en tu centro, en tu departamento, los que estaban en la formación en el mismo CEF, y la gente con la que te podías relacionar físicamente. Luego los más medias, ¿no? La televisión, la radio, otras fuentes de información, de conocimiento, ¿no? De alguna manera, recursos escritos y digitales, ¿no? Y luego con tu comunidad local, tu familia, todo eso muy ligado, como digo, a esos aprendizajes informales que hacemos a lo largo de la vida, ¿no? Esa era la red típica de un docente antes de las redes, antes de internet, antes de... Y esta es la red de ahora. Es decir, este es el potencial que tenemos de desarrollo como profesionales de la educación. Siguen estando todo lo que teníamos antes. Siguen los documentos curriculares, lo veis allí arriba, siguen los colegas, siguen los más medias, siguen los recursos digitales, la comunidad, pero fijaros todo lo que incorporamos, blog, wiki, herramientas como videoconferencia, como chat, herramientas para compartir, marcadores sociales. ¿Veis? Eso lo que nos da es... Pregunta. Es que tengo una pregunta. Con lo que los PLE han existido siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Que el término... Es más o menos reciente, pero en realidad... Efectivamente, el concepto es reciente, porque ahora es cuando nos hemos obligado a reflexionar sobre los aprendizajes informales. Pero los PLE han existido siempre, de hecho por ahí tenemos alguna presentación donde... Porque bueno, si queremos... Esto de los PLE lo veremos con más detalle en el curso, pero bueno, una definición muy sencilla de que un entorno personal de aprendizaje, la definición que a mí me gusta es pues, el conjunto de recursos, de herramientas y de conexiones que utilizas para gestionar tu propio aprendizaje. Eso básicamente sería un PLE, ¿vale? Eso ha existido siempre. A ver, herramientas, recursos. ¿Qué utilizábamos antes? Por eso, los documentos curriculares, en el caso de los docentes, el conocimiento que habíamos adquirido en la universidad. Conexiones, nuestros colegas. Herramientas, pues las herramientas que teníamos a nivel de informática o a nivel de, no sé, yo recuerdo a mi profesor de primaria cuando nos daba, no sé si vosotros lo recordaréis, o alguno habrá llegado a... ¿cómo se llamaba esto? Hacía, en vez de fotocopia, eso. ¿La membrilleta? Sí, era como una especie de silicona donde se quedaba y hacer eso. Entonces iba pasando luego la hoja y iba haciendo, pero no había fotocopiadora. Bueno, pues esa era nuestra herramienta para aprender, para compartir conocimiento. Es decir, que los entornos personales de aprendizaje siempre han existido. Lo que pasa es que ahora con internet, veo con la membrilidad, está emocionado, ¿eh? Alguno debe de tener algún... La memoria. La memoria. Entonces, culpable la memoria. El entorno personal de aprendizaje siempre ha existido, solo que ahora, a raíz del potencial de desarrollo que tiene ese entorno personal de aprendizaje con las nuevas tecnologías, hace que hayamos tenido que reflexionar y que ponerlo sobre la mesa, ese concepto, pero existirá en sentido siempre. Antes, ¿con quién aprendíamos? Pues con nuestros padres, aprendíamos de nuestros padres, ¿no? Los aprendizajes informales, de nuestros compañeros, en fin. Sobre todo las fechorías, ¿cómo las hemos aprendido? A tirar con la onda y pagar la pedra a los pajarillos. Pues lo hemos aprendido de colegas que lo hacían muy bien y te enseñaban a hacerlo, ¿no? Pues, ahora con internet tenemos una posibilidad tan amplia o tan grande de poder acceder a colegas que ya no están físicamente con nosotros. Por eso digo, yo sé que el tema de Twitter que a él le ha generado un poco de rechazo, no sé si por alguna experiencia concreta o simplemente no te gusta. ¿Pero lo has probado o es como lo...? Creo que he tenido varias redes sociales, en Twitter y tal. ¿Y esa no te da seguro? Ninguna red social. ¿Ninguna red social? Correo electrónico. Claro, el tema de las tecnologías tiene que lo que es útil para él no tiene por qué serlo para ti, o lo que es útil para mí no tiene por qué serlo para ella. Es decir, eso es una cosa básica que yo le digo siempre a la gente cuando empieza en las tecnologías. Es decir, tú tienes que descubrir si esto a ti te aporta valor a tu trabajo, si mejora tu forma de trabajar, si mejora tu forma de relacionarte, si mejora tu forma de acceder al conocimiento. Si no, quiero decir, que aquí no hay fórmulas magistrales, aquí no podemos decir Twitter es la panacea, no. Yo lo que os voy a decir es que a mí me ha funcionado. Pero habrá quien no le funcione y habrá quien no le sea útil, ¿vale? O sea, al final la tecnología es... Cada uno tiene que descubrir y que configurar su propio entorno de aprendizaje. El que quiera incorporar las redes sociales porque le dan valor, pues la incorporará. El que no, pues no lo hará.
y lo hace correctamente, porque por eso se llama entorno personal. ¿Vale? Bueno, pues ese sería nuestro potencial de desarrollo. Eso es, me gustaría que se os quedara un poco esa, ese espacio tan ambicioso. Es decir, fijaros la cantidad de recursos, de opciones que tenemos para ampliar nuestro potencial como docentes, ¿no? Vale. Lo que todo este cambio y toda esta revolución en cuanto a la incorporación de las tecnologías, la forma diferente de trabajar, de relacionarse con el alumnado, la manera que tienen ellos de relacionarse con nosotros. Yo tengo como anécdota personal o como cosa que me dejó marcado especialmente, que yo estuve en los últimos 3 años que yo estuve en secundaria, estuve en el mismo centro educativo, en el mismo instituto en el que yo había sido alumno. Y resulta que algunos de los que habían sido profesores míos ahora eran mis colegas. Y la percepción, porque claro, yo era de los más jóvenes que estaban en ese instituto. Y claro, los chavales, yo además era tutor, un año fui tutor de cuarto de ESO, 2 años de segundo de bachillerato. Y los alumnos, bueno, pues tenían mucha confianza. Yo era más joven, me veían como más cercano, hablaban conmigo más, tal. Y cuando yo veía la percepción que tenían de esos docentes, que cuando yo era estudiante, para nosotros eran el no va más, el fantástico, tal. Y la percepción que ahora tenían los alumnos de ese mismo docente, que seguía haciendo básicamente lo mismo, no era ni mejor ni peor que antes, simplemente la percepción había cambiado. Es decir, los alumnos nos ven ahora de otra manera, a como nosotros veíamos a nuestros profesores. Esas barreras del respeto, de la distancia, eso se ha perdido. Se ha perdido. No quiero entrar en matices si es bueno o es malo, simplemente es diferente. Y como es diferente y ha cambiado, es que es algo que tenemos que incorporar a nuestra reflexión sobre cómo nos comportamos. Yo creo que todos estáis en esa tesitura, todos lo vivís más o menos. Realmente los que estéis en infantil o en primaria lo vivís menos, porque los niños al final no dejan de ser niños, niños de 6 o 7 años, pues. Pero cuando te metes con un adolescente de 14, 15 años, 16, pues las cosas la verdad cambian bastante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final lo que nos invita a reflexionar es que están cambiando las formas de relacionarse de la gente. Y eso afecta también a la educación. Entonces, de formato... De modelos unidireccionales de comunicación y de transmisión del conocimiento, que eran los que nosotros hemos vivido como alumnos, y probablemente todos hemos aprendido a esto de cabezazo. Es decir, todo, como ya decía, no existe un manual. Es decir, el docente que quiere incorporar nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo, nuevas herramientas, al final tiene que convertir su aula en un laboratorio, donde tiene que probar las cosas. Y unas le funcionarán y otras no le funcionarán. A algunos le funcionarán usar Twitter, a otros le funcionarán usar redes sociales, a otros trabajar mediante una wiki, a otros utilizar un blog, a otros generar vídeos y subirlo a YouTube, a otros generar contenidos para Wikipedia. Es decir, tenemos muchas formas de hacer actividades integrando las TIC, pero cada uno tiene que descubrir cuáles son las que funcionan para su aula, para su alumnado, con sus características especiales, para su materia en la que está trabajando y para sus necesidades curriculares, ¿no? Bueno, ¿alguna idea asociada a esto de los entornos personales de aprendizaje, la identidad digital? Yo, seguramente alguno pensará que soy un pesado en este tema, pero es importante nuestra identidad digital, que no es más que lo que somos nosotros aquí en el mundo analógico por lo que hacemos o representamos o somos en la red. La gente que cuelga fotos en el Facebook con la corbata en la frente en un fiestón impresionante, pensando que no la va a ver nadie, pues probablemente al final la terminará viendo quien no espera que la vea. Pero al final las redes son lo que nosotros queramos mostrar de ellas. La identidad que nosotros vamos a mostrar o la percepción que la gente tendrá de nosotros en la red, la vamos a elegir nosotros. No tener presencia en internet no implica que estemos libres de que alguien diga, o de que un alumno ponga, o de que después cuelen una foto nueva y la etiqueten, y eso no estamos. Ahora, si tenemos presencia, de alguna manera lo puedes controlar, si no tienes presencia, no. Ya hay, de hecho, casos por suplantación de identidad digital de alumnado a docente en Estados Unidos, es decir, hay ejemplos ya de situaciones que, si estás de alguna manera en las redes, puedes controlarlo, si no, no. Los entornos personales de aprendizaje tienen que ver mucho con una inmersión en TICs. Es decir, los que estáis todavía con un pie dentro, otro fuera, yo estoy seguro de que este curso va a ser útil para entrar o para comenzar a relacionaros con las TICs.
¿vale? Es decir, porque vamos a hablar mucho de TICs en el curso, ¿no? Pero de TIC orientado a lo que hacemos desde nuestro puesto de responsabilidad, de primero de docente y después de responsable de la formación de nuestros compañeros. Pero es una inmersión, que es lo bueno que tienen los entornos personales y la formación online, es que es una inmersión adaptada a nuestras necesidades. Es decir, no le vamos a pedir a todo el mundo que se lance a la piscina. No espero yo que él termine con tu idea en el curso, porque él ya dice, lo ha probado y no le gusta y no le va bien. Es decir, no. No, hombre. Es una actitud. Sino que lo vamos a hacer cada uno en nuestra vida, cada uno con nuestras necesidades, con los conocimientos desde los que partimos. Es decir, que yo quiero acompañar a cada uno y a cada una de vosotras en la medida de vuestras necesidades, el que vaya más rápido, el que tenga tal, el que diga, oye, yo quiero probar esto, ¿qué me sugieres que estoy haciendo en el app? ¿Qué actividad crees que podríamos hacer los compañeros de mi área, de mi departamento? Pues yo estaría ahí. Y el que me diga, mira, es que no termino de loguearme aquí porque me da problemas, pues también estaré ahí. ¿Vale? Es decir, vamos a aprovechar que la formación es online, que no tenemos que estar todos rellenando la hoja a la vez, sino que cada uno lo va haciendo a su medida para que cada uno adquiera o haga esa inversión ajustada a sus necesidades. Los entornos tienen que ver también con apropiación, pero no apropiación de las herramientas, simplemente de las tecnologías, sino apropiación de qué es lo que yo aprendo y qué es lo que yo quiero aprender y qué es lo que yo necesito para mejorar en mi trabajo. Es decir, los entornos de personas de aprendizaje lo que nos van a enseñar es a ser autónomos en la gestión de nuestro propio aprendizaje, utilizando evidentemente pues, los recursos que nos da la red, ¿vale? Que nos da internet. Entonces tiene que ver con esa apropiación, esa elegir tú tu propio camino, ¿de acuerdo? Evidentemente los entornos personales, aunque se llaman personales de aprendizaje, tienen mucho que ver con social, con relacionarse con otras personas, con compartir. Y luego tiene que ver también con que el acceso al conocimiento se hace de una... el poder para el acceso al conocimiento es democrático, es decir, todo nos ofrece la posibilidad de que todos podamos acceder de una manera democrática y horizontal al conocimiento, ¿vale? Y esta, me encanta esta diapositiva, este dibujo, que lo que dice básicamente es que la red tiene mucho más potencial o mucho más poder que cada uno de los nodos y que la suma de los nodos. Es decir, el trabajar colaborativamente tiene mucho más poder que el que cada uno tire de su carro para su lado, ¿no? Son las cosas negativas de... Yo lo que pasa es que no sé por qué estoy abriendo esta tienda. Cuando lo podría abrir directamente aquí. Bueno, os dije que lo del dato lo vamos a dejar para el final. Voy a ser fiel a mi promesa. Vamos a entrar un momentillo en la plataforma para que os enseñe lo que vais a encontrar. Así que le gusta mucho Moodle y esas cosas. ¿Algún Moodle ha visto? Venga, se prepara el juego. Venga, se venga, un poquito. O sea, sí.
Bueno, Moodle es que es igual siempre, ¿verdad? O sea, le cambia sí, la arriba, ¿verdad? Poca cosa puede cambiar. Pues comentarle un poco la estructura, lo que se va a encontrar, la distribución de que hay a la izquierda, que hay a la derecha, donde están los contenidos. Luego yo ya entro en lo que es el contenido en sí, ¿vale? Pero lo que es un poco la estructura de la plataforma. ¿Tu nombre era, por cierto? Sara. Sara. A ver, me cojáis un poquito así. Pero bueno, en la parte central siempre os vais a encontrar los contenidos, divididos normalmente por temas, o incluso por semanas también se pueden dividir. Yo prefiero dividirlos por temas. Los puedes hacer visibles o no visibles a los alumnos. Bueno, tiene infinidad de posibilidades de agregar actividades, de agregar vídeos, música, todo lo que puedas y todo, casi todo lo que quieras. En la parte, derecha, ahí encontráis un poquito, como alumno, os vais a encontrar pues, los recursos de que dispone, tareas, si se os manda, las calificaciones de esas tareas, e incluso los participantes que ellos pueden tener en la parte estar conectados con otros participantes, otros alumnos, a través de foros, a través de correo electrónico. Y aquí tenéis pues, la parte de más bien calendario y presentación de actividades. Que podéis darle al alumnado pues, más opciones aquí, de foros, de chat, de... bueno, no sé. No sé, se me ocurre mal. Pero que desde luego trabajar, yo trabajo desde hace 2 años con alumnos en el IELTS de Siloé, con esta plataforma, con la Moodle. Ellos, la aceptan muy bien, porque entre otras cosas, prácticamente el departamento de tecnología ha desaparecido el cuaderno, todo lo hacemos a través de la Moodle. Para el profesorado tiene muchísimas ventajas, entre otras cosas, pues porque puede hacer cuestionarios que duran de un año para otro y esos cuestionarios se autoevalúan automáticamente, la respuesta a ellos les da, o sea, la calificación también es automática, tú ahí lo único que haces es hacer el cuestionario y ellos contestan en un plazo de tiempo, te das un plazo y contestan. Y la verdad que está bastante bien, yo apuesto por esto, aunque siempre tenemos el problema de internet, que la condición de internet. Pero bueno, es todo. Muy bien, muchas gracias. Una cosilla, fijaros, internet es un problema, ¿eh? Eso creo que lo sabemos todos, y es el tema que termina saliendo en todas las veces. Es que internet, la conexión, lleva de los más profesores, por cierto, en ese tema. Ya aprovecho para. Yo, es inevitable que en casi todas las jornadas que tengo, donde tengo ocasión de charlas con profesorado, hable de Gregorio Toribio. Gregorio Toribio es un profesor de primaria, no sé si a alguno le sonaba, Gregorio Toribio estaba en Almería, en Alucena, ahora está en Granada, tiene destino en Granada, en un pueblo de Granada. Él ha estado durante 2-3 años, más o menos, sí, manteniendo un blog de aula, haciendo actividades con sus niños, grabándoles, niños de primaria, grabándoles, haciendo actividades con ellos, sin internet. No que le vaya mal, es que su director se había llevado el cacharro de internet a su casa, o lo tenía allí en su despacho y no le daba acceso a nadie. No tenía internet. Y nadie, cualquiera que viera su blog, nadie podía pensar que esa persona estaba trabajando, haciendo cosas y mostrándolas en la red, porque ya os digo que eso de mostrar lo que hacemos tiene un valor. Tiene un valor porque le ayuda a gente que necesita dar ese paso o que necesita no sentirse solo. Es decir, esto que estoy haciendo yo tiene valor, ¿no? Sí, mira, lo está haciendo esta persona también y le está sacando partido y está incorporando a los padres en esas tareas. Otra compañera nuestra de Sevilla, de Tomares, incorpora a los padres y a las madres en actividades con el alumnado utilizando las TICs. Los padres han tenido que preparar una presentación, los niños le han ayudado. Es una experiencia que ella la cuenta, la comparte en su blog como enriquecedora. Ha ayudado a que los padres entiendan mejor el trabajo que está haciendo ella en el aula, a que trabajen con sus niños y con sus niñas y que no sea simplemente dedicarle el rato de regañarle o de darle el capricho porque no están suficientemente tiempo con ella. Es decir, que los docentes podemos utilizar las tecnologías para compartir. Y Gregorio ha estado haciendo tareas
que en principio cualquiera podía pensar que tenía internet en el aula y no la tenía. Fijaros que esta plataforma, que es para, en principio diseñada para hacer teleformación, hay compañeros que la están utilizando en el aula. Si la están utilizando le está siendo útil, como ha comentado Sara, ¿no? La estructura, como ella ha comentado, es muy sencilla. Los contenidos básicamente los vais a encontrar aquí en la parte central. Ahora mismo están los cuatro bloques de contenido relacionados con PLE. Bueno, ahí tenéis un vídeo, por ejemplo, de Jordi Adel. Y a continuación de esos cuatro bloques, habrá otro bloque más relacionado con lo que ha estado comentando Diego al principio de la charla, de la sesión. El curso se plantea en ese doble sentido. Ya veis que lo del PLE es un poco a más largo plazo, y la otra parte del curso, que es la que más urgencia tenéis, es la relativa a vuestras funciones y relativa a la documentación que hay que entregar a final de mes, ¿vale? Que el curso va a contemplar esos dos aspectos. Contempla la en la medida de lo posible. Que es la última unidad, ¿no? La de enero. Sí. No. No quiere decir que... Vamos a ver. No quiere decir que porque esté en lo último se va a tratar al final del curso, ¿no? Durante hoy, mañana, en esta semana, se queda puesto toda esa documentación, que no quiere decir que poco a poco pueda ir apareciendo otra, ¿vale? Habrá una documentación básica para ir tirando hacia adelante. Pero claro, ya os digo, y qué mejor que vosotros, que este departamento es nuevo y que vamos a ir aprendiendo unos de otros. Evidentemente, el aprender unos de otros tiene muchísima relación con lo que está contando David del PLE, y PLE o GLE, que también se puede utilizar como entorno grupal de aprendizaje, ¿vale? En realidad, ahí vamos a tener la oportunidad de, mediante el foro, por ejemplo, compartir lo que estáis haciendo en cada uno de vuestros centros. ¿Enriquecerá el proceso formativo o no? Es decir, si ella tiene un proyecto de formación y lo comparte, a los dos o tres que haya ahí añade ese proyecto de formación, ¿nos puede ser útil o no? Pues esa es más o menos la dinámica del curso. Algo a un poco más largo plazo, como es tomar conciencia de cómo hemos aprendido hasta ahora y cómo podemos seguir aprendiendo, con vista a trasladarlo a los compañeros, incluso al alumnado. Ya os digo que hay experiencias con la maestra que ha comentado David, con Lola, que ha trabajado esos entornos personales de aprendizaje con niños de sexto, ¿vale? Con alumnado de sexto, y le ha funcionado muy bien. Es algo que estamos tomando conciencia o está entrando ahora, es algo innovador también, y que ya os digo, esa parte es más a largo plazo, y lo otro, el otro bloque que aparecerá en estos días, es para la urgencia esta que tenéis ahora, ¿vale? Bueno. Cuando entréis no vais a encontrar, solamente vais a encontrar la parte del bloque de... ¿Me ha dejado tu voz? A mi compañera, es que tengo un cursillo, Puri me informa y yo me informo. Eficacia, ¿eh? Entonces compartir información. Bueno, os encontraréis abierto el bloque 1, que es el de planificación estratégica, el de análisis de grafos, lo vais a tener abierto porque son contenidos de documentación para que podáis ampliar un poco, algunos recursos y tal. Y luego el tema 2, que es un poco el de planteamiento de los entornos personales, ¿vale? Y luego el bloque 5, que será el de los materiales un poco relacionados con vuestra, la función web nueva que tenéis asignada en base a este nuevo departamento, ¿no? de los centros de secundaria, sobre todo. Si os parece, le echamos un vistazo al tema del DAFO para que... No sé si alguien... ¿Entra ya con lo del DAFO? Sí. ¿Veis? Esta parte, esto sí pertenece a esa parte más urgente, aunque la detección de necesidades siempre sabéis que se realiza en colaboración con el centro de profesorado al final de curso. Al final del curso pasado, cada uno lo organiza de una manera. Desde los centros se solicita las necesidades formativas que vaya a tener para el próximo curso.
Pues a partir de ahora, vosotros como jefe del departamento de formación y en primaria la jefatura de estudios, en su mayoría, vais a ser los encargados, junto con la asesoría de referencia de vuestro centro, de este proceso de detección de necesidades. Una de las técnicas que puede aportar más y que puede conseguir una visión más clara de esas necesidades formativas es esta técnica que va a comentar ahora David. De todas formas, también en la primera dinámica, esa que os pedía qué esperáis aprender y qué podéis aportar, si por un momento la trasladáis a vuestro centro, ¿de verdad conocéis de vuestro claustro, de cada uno, qué espera durante, digamos, un curso y qué puede aportar durante ese curso? ¿Somos conscientes o no? Del claustro, digo, hablo a nivel general. ¿Y de los departamentos, de vuestro departamento? Bueno, tampoco mucho, ¿no? No, no. Bueno, es algo que también puede ser bastante útil como primera dinámica antes de, por ejemplo, la técnica DAFO. En realidad, es decir, yo quiero o espero durante este año, en cuanto a la formación, espero esto y puedo aportar esto otro, ¿vale? Recoger eso del profesorado puede ser una información bastante útil. Eso, unido a la técnica DAFO, nos puede dar una visión bastante clara de por dónde debemos encauzar el proceso formativo, ya no a un año, puede ser a un año o incluso a más largo plazo, ¿vale? Bueno. Una pregunta. ¿Por qué todo este proceso lo hacéis, no lo planificáis en septiembre en vez de en junio? Por la siguiente razón. En mi centro, por ejemplo, el Instituto Luis Bueno Crespo de Armilla, nos varía cada año un 20%. Claro. Entonces se hace la detección en junio. Y en septiembre, cuando pensamos que, por ejemplo, la competencia TIC básica está más o menos cubierta, sí, somos centros, nos llegan 20 profesores y profesoras que no conocen la plataforma Elvia, que no han visto nunca vale. las TIC. Eso es sencillo. Y perdona, y cuando empiezas a organizarlo, los cursos ya no se pueden solicitar, los grupos de trabajo ya se han cerrado el plazo. Por tanto, creo que tendríais que tener en cuenta el cambio. Se intenta tener en cuenta dentro de lo posible, pero es que administrativamente el plan de centro del CES tiene que estar aprobado en junio. Luego la normativa dice que tiene que estar aprobado en esa fecha. También dice que debe de ser lo suficientemente flexible como para atender a las necesidades que se planteen posteriormente, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible y en este tiempo en el que estamos, ya sabemos que hay algunos recursos menos disponibles, intentamos, o se intenta desde el CES, atender todas esas demandas formativas, sobre todo encauzándolas, aparte de la oferta formativa de cursos y demás que se plantean a final de curso, del curso escolar, con los grupos de trabajo y las formaciones en centro, que como plazo último tienen el 15 de noviembre, que para el 15 de noviembre más o menos podemos tener una idea de qué necesidades formativas tenemos. Entonces, claro, igual este proceso de detección de necesidades lo podemos plantear en dos momentos. En esas situaciones donde el claustro cambia un tanto por ciento elevado del personal. Entonces, podemos plantearla cuando se solicita desde el CES en colaboración con la asesoría de referencia y cuando se inicia el curso con verdaderamente la plantilla que tenemos para detectar qué necesidades formativas tiene el nuevo personal que llega al centro, ¿vale? Entonces el CES intenta, en la medida de lo posible, con esa cierta flexibilidad que nos da el plan de centro, atender a las necesidades. ¿Alguien alguna vez ha hecho un DAFO? ¿Sabe lo que es un análisis DAFO? No. ¿Nadie le suena? Sí. ¿Sonar? Sí, ¿no? Sí. ¿Y lo habéis hecho alguna vez? Sí. Bien. Pero lo hice cuando estaba estudiando. ¿Tú qué estudiaste? Yo hice económica. Económica. Yo soy profesora de economía. Bueno. Pues y aquí también se hace bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú vas a hacer el primer caso práctico. ¿Vale? Primero les cuento un poco. Es un atrevimiento que tú tienes. Sí, sí. Bueno. ¿Tienes niños pequeños? No. Pero
Digo tuyo personal. Mío personal tampoco. No, y de los otros tampoco. No. Yo trabajo ya con ahora lo pensamos, a ver si, no, si nos vale tu, si nos vale o no nos vale. Bueno. Vale. ¿Qué es un análisis de DAFO? Vale, el análisis de DAFO, como ella comentaba, es una herramienta que viene del mundo de la empresa. Una herramienta que no hay un consenso claro de quién la desarrolló, porque fue a raíz de unos programas norteamericanos de desarrollo empresarial, tal, pero bueno. Sí que viene de Estados Unidos, parece que está bastante claro. El término original es SWOT, ¿vale? DAFO son las iniciales de los cuatro elementos que forman parte del análisis, ¿no? Y sería la traducción de los originales SWOT, ¿vale? Como decía antes, es una herramienta muy sencilla, pero muy potente para realizar una planificación estratégica, y eso nos vale en todos los aspectos. Hombre, si que tiene problemas con su niño en su casa, hacer un análisis de DAFO para resolver los problemas con su niño, que llega más tarde de la hora que él le pone, pues tampoco eso ya lleva al límite en otras cosas. Pero sí que vale para muchos entornos, incluido el educativo. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve un análisis de DAFO? Nos sirve para hacer un diagnóstico del centro. Es decir, vamos a descender hacia un modelo, lo podéis adaptar o trasladar a cualquier caso en el que tengáis un problema muy claro que necesitéis resolver, ¿vale? Que esté en un marco, en una situación que tenéis que analizar y a partir de ella tomar decisiones, ¿vale? Entonces nos permite hacer un diagnóstico de nuestro centro, pero un diagnóstico profesional, ¿no? En base a ese diagnóstico nos permite tomar decisiones, ¿de acuerdo? Nos permite decidir sobre el futuro de nuestro proyecto. En este caso sería el proyecto de formación de vuestro centro. Nos permite consolidar los puntos fuertes que tenemos, ¿de acuerdo? Y nos permite minimizar los puntos débiles, ¿vale? Esto, básicamente, de forma muy somera, sería para lo que nos serviría a nosotros utilizar el análisis DAFO. ¿Cómo se hace un DAFO? Ya la práctica. Bueno, esto que está aquí representado es lo que se llama matriz DAFO. En esa matriz, en cada uno de esos cuadrantes de esa matriz, aparece cada uno de los elementos que tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Los pongo por orden, o sea, el esquema está en el orden en el que se suelen escribir, ¿vale? Pero yo lo voy a ir dibujando conforme a temas mnemotécnicos, ¿no? La D sería de debilidad, ¿de acuerdo? La A de amenaza, la F de fortaleza y la O de oportunidad. Es decir, todo problema o toda situación podemos hacer un análisis basado en esos cuatro elementos. La fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿de acuerdo? Evidentemente, de esos cuatro elementos hay dos que son negativos y dos que son positivos. Los positivos evidentemente son las fortalezas. Las fortalezas son mis puntos fuertes, nuestros puntos fuertes, donde se supone que tienes que apoyarte, ¿no? Las oportunidades son las posibilidades de mejora, es decir, son lo que te permite crecer o ampliar o adaptarte a un marco más amplio, ¿vale? Las debilidades son lo que está en contra de la fortaleza, lo que hay en el extremo opuesto de la fortaleza, los puntos débiles. Y las amenazas son también un elemento externo, lo mismo que las oportunidades, ¿vale? Que son cosas que pueden hacer que mi proyecto vaya o empeore. ¿Cómo se hace un DAFO? Bueno, pues, como digo, hay un análisis interno, ¿vale? Que en el caso educativo, básicamente ese análisis interno lo podemos reducir a analizar esos cuatro aspectos que hay ahí. Aspectos relacionados con el personal, es decir, con los recursos humanos que tenemos, con los recursos físicos del centro, los recursos tecnológicos, los recursos materiales, los procesos, ¿vale? Que se desarrollan en un centro educativo, y los productos, ¿no? Los procesos serían, por ejemplo, la evaluación en un proceso. Los productos serían el resultado de esa evaluación, ¿vale? Esos serían los cuatro elementos a los que podríamos reducir el analizar, el hacer el análisis interno. De ese análisis interno tendremos fortaleza y detectaremos debilidades. Y así, probablemente nosotros, nuestra fortaleza, nuestro centro, pueda ser el personal, los recursos humanos, que son gente altamente cualificada, altamente motivada, gente muy implicada en las actividades del centro, gente que innova, que propone cosas. O sea, puede ser una de nuestras fortalezas. A lo mejor una de nuestras debilidades
Puede ser porque no tenemos recursos técnicos, no nos funciona internet, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo de ese análisis interno, de las cosas que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿vale? Por ejemplo, mi debilidad, pues, la garganta. Si yo abuso de mi garganta, sé que voy a empeorar mi situación física. Entonces, ahí está mi debilidad. Tengo que procurar andarme con ojo. Pero es una cosa que yo puedo controlar, porque es mía, es interna. ¿Vale? El análisis externo, pues estaría relacionado con todo lo que yo no puedo controlar, todo lo que forma parte del contexto en el que se desarrolla mi actividad. En el caso de mi centro educativo, pues ese análisis externo podría estar ligado, pues, por ejemplo, los municipios más pequeñitos que tienen más relación con el ayuntamiento, pues la relación con el ayuntamiento, con otros agentes locales, con los padres y las madres, que son personas que tengo al centro. Todo lo que tiene que ver, todo lo que pueda afectar al desarrollo de nuestro proyecto, de nuestras actividades, de lo que se hace en el centro, pero que no es controlable por nosotros, porque son agentes externos, son situaciones externas. Ahí tendremos oportunidades y amenazas. Por ejemplo, oportunidad, pues resulta que el concejal de educación del ayuntamiento es un tío muy implicado, que se viene al colegio, que propone actividades, que nos conecta con el centro Guadalinfo, que nos permite, eso es una oportunidad para crecer, para mejorar lo que hacemos en el centro. No lo controlo yo, pero me puedo aprovechar, puedo utilizar esa oportunidad para crecer, para mejorar. Y la amenaza, evidentemente, pues cosas que van en detrimento, por ejemplo, una mala relación con los padres no comprenden lo que es el proyecto nuestro de centro, no entienden que llevemos a los niños al teatro y que los llevemos en el autobús y tal, y las madres se llevan la mano a la cabeza, que si mi niño, que si tendrá un accidente, eso es una amenaza. Eso también lo podéis trasladar con los servicios, con los llamados servicios externos, inspección, CES, orientación, ¿vale? No quería nombrarlo. Ya estaba ahí pensando. Bien, por tanto, esta sería la matriz, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos una vez que hemos hecho ese análisis de fortalezas, de debilidades, de oportunidades, de amenazas? Pues a partir de ese momento es cuando decidimos cuál va a ser nuestro plan de actuación. ¿Vale? Ese plan de actuación pues depende de en qué nos apoyemos o en qué punto centremos nuestra atención, será de un tipo u otro. Hay planteamientos que se llaman ofensivos, ¿no? Que son los que están basados en tus fortalezas y tus oportunidades, están los de mantenimiento, ¿no? Es decir, ya un poco en base a cómo diseñas tu plan estratégico, ¿no? Pero se hace en base a ese análisis previo. Claro, una vez que tú pones sobre el papel dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades, pues puedes decidir, a ver si mi debilidad está aquí, qué puedo hacer para solventarla, para que no perjudique, bueno, la debilidad no tanto, pero sí la amenaza, ¿no? Es decir, qué puedo hacer para sortear esa amenaza, para evitar que incida negativamente en el desarrollo del proyecto. ¿Veis cómo es una cosa muy básica? Esto simplemente es hacerlo, es probarlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba falsa. Entonces necesito a alguien, aunque no sepa de DAFO, tenga niños pequeños, suyos propios. Bueno, si ahora no va a tener ni una niña, el colectivo con menos garantía. A ver, ¿tiene una niña de cuánto años? Entonces, tú seguramente no estás a todas las personas que te puedes preguntar, ¿verdad? Bueno, vente conmigo. Vamos a hacer un análisis de DAFO de mentira, para ensayar. Y luego hacemos uno de verdad. ¿Vale? Aunque la idea era hacerlo por grupos, pero somos muchos, serían muchos grupos, la sala no tampoco es muy grande para que dé muchos juegos. Entonces haremos luego uno de verdad, un poco más en serio, pero de forma colectiva, ¿vale? Pero vamos a hacer ahora uno falso, para que veamos un poco en qué consiste, ¿vale? ¿Cómo sería? La fiesta de Bob Esponja. Vente, ¿cómo era tu nombre? Isabel. La fiesta de Bob Esponja, ¿vale? Sí. Bob Esponja quiere hacer una fiesta. Lo que sí hay que tener muy claro cuando hace uno un análisis DAFO es que tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es el foco. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero resolver? ¿Cuál es el problema al que yo le quiero dar solución? ¿Para qué voy a diseñar yo un plan estratégico? ¿Para qué? ¿Para mejorar la relación con los agentes externos del colegio? ¿Para que los profesores se expliquen más? ¿Para qué la capacitación? Es decir, tenemos que tener muy claro para qué vamos a utilizar el DAFO. ¿Cuál es el foco de nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? En este caso, Bob Esponja quiere hacer una fiesta. Bob Esponja os sonará casi todo, ¿no? Aunque no tengáis niñas, sí. Más o menos, ¿no? Bueno, pues Bob Esponja quiere hacer una fiesta de cumpleaños.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un análisis bajo de la fiesta de cumpleaños de Bob Esponja. Vamos a empezar por el análisis interno, ¿vale? Hay quien es de la opinión de que se empieza por el análisis externo. Yo, a mí me gusta empezar siempre por el análisis interno, ¿vale? De mi fortaleza, mi debilidad. Yo he puesto ahí seis elementos, ¿vale? Que pueden ser fortalezas o pueden ser debilidades. Por ejemplo, las habilidades o destrezas de Bob Esponja, que es el que va a organizar la fiesta. La verdad es que Bob Esponja es un poco torpe, ¿verdad? Es una persona como muy tal, pero es una persona que no es demasiado hábil, ¿no? Es un poco metepatas, ¿no? Total. ¿Eso qué sería? ¿Una debilidad o una fortaleza? Una debilidad. Pues sería una debilidad. Es una persona patosa, ¿vale? Quiere montar su fiesta, es un tío que... Pero es una persona desastrosa. Entonces, esa es una debilidad que tiene. Es una persona muy perseverante. Es decir, es pesado, es lo que es pesado. Entonces, el tío hace su fiesta, pase lo que pase. ¿Eso qué es? ¿Una debilidad o una fortaleza? Una fortaleza. Capacidad de planificación de Bob Esponja. Cero. Por lo tanto, es una... Debilidad. Debilidad. Capacidad de concentración. Imaginad. Ninguna, es difuso totalmente. ¿Cómo pues, efectivamente. Pero también conoce. Es otra debilidad, ¿de acuerdo? Motivación, es una persona muy motivada. Es una esponja muy motivada, mejor dicho. Luego, es una fortaleza. Y luego, vive en una piña en el fondo del mar, que es grande, enorme, que está muy bien situada, pasa la carretera allí cerca. ¿Eso qué es? ¿Una debilidad o una fortaleza? Es una fortaleza. Tiene un buen sitio donde hacer. Bueno, pues ya hemos hecho el análisis de la debilidad y fortaleza de Bob Esponja. Fijaros, son elementos internos suyos, propios. Es decir, que forman parte de él, no son cosas externas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el análisis externo. Por ejemplo, que Patricio le ayude. ¿Eso qué será? ¿Una amenaza o una oportunidad? Pues una amenaza, ¿por qué? Porque es muy torpe, es peor que Bob Esponja. Si él le ayuda, la fiesta seguro que va a ser un fracaso. Luego eso es una amenaza clarísima a que la fiesta salga bien. La ayuda de Arenita. Arenita, sí. ¿Cómo es Arenita? Arenita está sentadita. Claro, entonces que le ayude Arenita es una oportunidad. ¿Qué es lo que tendrá que hacer Bob Esponja? Jugar con esa oportunidad. Es decir, en vez de invitarle a Patricio para que le ayude a hacer su fiesta, pues invitar a Arenita. Fijaros, son cosas externas. Son cosas que él no controla. Lo que tiene que es sacarle partido a las que son oportunidades y evitar la amenaza. ¿Vale? Pues ayuda a Arenita es una oportunidad. La casa de Bob Esponja está al lado de la casa de Calamardo. ¿De Calamardo qué es? Una amenaza total. Es un protestón, le molestan los ruidos, siempre está quejándose, vamos a poner un poco para atrás para que ya... Luego eso, ¿qué es? ¿Una amenaza o una oportunidad? Una amenaza para que la fiesta salga con éxito. ¿Por qué? Porque en cuanto hagan el mínimo ruido va a estar tocando a la puerta, o en boca, que... Vale, pues es una amenaza. Que Plankton se entere de sus planes. Plankton es su enemigo, ¿verdad? Él tiene su... restaurante, que él trabaja en el restaurante enemigo del que trabaja Bob Esponja. Entonces se entera de que hace la fiesta y que va a invitar a su amigo a Cangreburger, la boicotea seguro. Intenta colarse para robarle luego esa de otra amenaza. Resulta que coincide la fiesta de Bob Esponja con el mismo día de fiesta de la policía, en la que va a estar toda la policía de fiesta, con lo cual, eso que es una debilidad, una oportunidad o una amenaza. Una oportunidad, porque se evita que venga cuando Calamardo proteste y llama a la policía para decir, el vecino mío está montando un polvorio, venga y le corte el rollo. Luego eso es una oportunidad. ¿Veis? Son cosas externas. Eso no las puedes controlar, porque son cosas que están ahí fuera. Lo que tú puedes, lo que Bob Esponja puede hacer es aprovecharse de las oportunidades e intentar evitar, intentar soslayar las amenazas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que al final consiga lo que quiere, que es hacer una buena fiesta. ¿Vale? Bueno, pues ahí están puestas. En la matriz hemos colocado las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Al final, las estrategias que diseñemos, lo que tiene que hacer o lo que tiene que perseguir es maximizar lo positivo, es decir, maximizar las fortalezas y las oportunidades, es decir, poner todo el esfuerzo en eso.
e intentar minimizar los aspectos negativos, que son las debilidades y las amenazas. En fin, las estrategias tienen que perseguir eso, es decir, vamos a ver dónde están mis puntos fuertes, vamos a ver cuáles son mis oportunidades de mejora y poner ahí todo mi esfuerzo. Y intentar evitar mi debilidad, intentar compensarla e intentar sortear la amenaza. ¿De acuerdo? Ese sería lo que tendría que intentar hacer Bob Esponja una vez que ha hecho el análisis DAFO de su situación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para evitar un desastre. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bien, ese era el ejemplo chungo. Era simplemente para practicar con una cosa que era sin riesgo para nuestras vidas. Sí, pero las amenazas ya han trasladado la ayuda de Patricio por otro tipo de agentes. Que me ayude el espectador, que me ayude el espectador. Después lo borraré, ¿no? Si no, no lo llamáis más. Bueno, la idea sería que hiciéramos ahora, ya digo, mi idea inicial era hacerlo por grupo, pero somos mucha gente y va a ser un poco gariguirigay aquí en esta sala. Y bueno, vamos a hacerlo colaborativo. Vamos a intentar centrarnos un foco, ¿vale? Buscar un foco y hacer un ejemplo real, ¿no? Que, y entre todos, apuntando un poco, como tenemos aquí la pizarra, pues seguro que ahora la compañera es experta en DAFOS porque lo estudió en la universidad. Ahora sí que aquí va a demostrar todo su mente con ella, ¿no? Mientras tanto, Fernando Trujillo, como os comentaba, que es este docente que ha trabajado el tema de los DAFO, él tiene una wiki que se llama DAFO, dafo.wikiespacio.com, ¿vale? Lo enlazaré también en el blog, en la plataforma. Él propone estas preguntas para ayudarnos a hacer el análisis DAFO, porque al final lo que tienes que hacer es formular las preguntas adecuadas para detectar tus fortalezas, oportunidades, amenazas y habilidades. Entonces él propone estas cuatro, en cada uno de estos bloques, esta serie de preguntas que podemos enriquecerlas y ampliarlas, ¿vale? Están centradas en general en el aspecto de un centro educativo, ¿vale? Pero ya podemos precisar en función de qué sea exactamente lo que queremos hacer, o lo que queremos resolver, o para qué queremos diseñar un plan, una estrategia de actuación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de fortaleza, pues preguntarnos si ha habido experiencias previas en relación a lo que estamos trabajando, es decir, en este caso, por ejemplo, formación de los compañeros de nuestro centro, que nos lo han encargado nosotros, que somos los responsables del departamento de formación e innovación. ¿Ha habido experiencia de formación en el centro gestionada? Sí, no, es decir, formación del personal, aspectos innovadores recogidos en el proyecto educativo del centro, cultura de trabajo de equipo, es decir, para intentar detectar las fortalezas. Para las debilidades, falta de motivación, elementos, es decir, aquí tenéis una serie de preguntas que nos pueden ayudar, ¿vale? Un poco a ir detectando los elementos de esos cuatro bloques. Algunas sugerencias, ¿vale? Para que sea lo más efectivo posible. Primero, lo que os comentaba antes, definir muy bien el problema. Tenemos que tener muy claro qué es lo que buscamos resolver, cuál es la situación que pretendemos mejorar en nuestro centro. Y en base a eso es como tendremos que hacer el análisis, si no, al final lo que damos es palos de ciego. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro foco. Trabajar con una lluvia de ideas es útil. Y si participa un grupo pues amplio, que cuanto más gente aporte ideas, pues al final más se enriquece el resultado final. Entonces, trabajarlo esto, en vez de uno solo, pues intentar formar un pequeño grupo que aporte ideas para hacer ese análisis. Una vez que se hace esa lluvia de ideas, a lo mejor no pueden salir 20 fortalezas, lo que habrá que hacer es priorizar y ver realmente cuáles son las que tienen más impacto. Lo mismo para las fortalezas, para las debilidades, para las amenazas, ¿vale? Para los cuatro bloques, ¿vale? Priorizar e intentar simplificar el análisis DAFO. Es decir, trabajar con muchas variables no va a hacer que nuestra estrategia luego sea mejor. Lo que va a hacer es que sea más difícil definir esa estrategia. Entonces tenemos que intentar simplificarlo, ¿vale? Luego me dice si aprobamos. Sí, claro, bien. Tenemos que procurar que los enunciados que ponemos como fortalezas, como debilidades, sean contrastables, tengan evidencia. Y no impresiones que yo tenga. No, es que la gente está poco motivada. Bueno, pero ¿cómo lo sabes que está? No, a mí me parece. No, está un poco motivada. ¿Por qué? Porque se propuso una actividad de formación tal y no vino nadie. Es decir, que sean cosas que tengan evidencia asociada, porque si no, entonces nos basamos no en hechos reales, sino en impresiones personales, ¿no? Que en la lluvia de ideas pueden salir muchas de esas impresiones
personales que uno tiene que no se basan en realidades. Por eso también es bueno trabajar en equipo, porque al final del consenso entre todos los participantes se hace una detección mejor de esos cuatro elementos. En algunos casos puede ser útil buscar opiniones externas, sobre todo, aunque parezca un poco paradójico, sobre todo en relación al análisis interno. Es decir, algunas veces no somos conscientes nosotros de nuestras propias fortalezas. Las ve el que está al lado nuestro, pero nosotros no la valoramos. Fundamentalmente porque aquí en España somos de esta cultura judeocristiana latina, el reconocimiento de los propios valores de uno está como mal visto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tío este que le mandan para el viernes correo del jefe a Badón? El lunes tenemos reunión con la empresa tal, tú me tienes que hacer el análisis económico de la empresa y tú me tienes que preparar un plan de recursos humanos para acometer el proyecto. Llega el lunes y llega uno morenito, el tío impecable, tal. Aquí está mi informe. ¿Qué? Nada, por la mañana, el sábado, en un par de horitas, me lo vi, lo tenía más o menos claro. Y luego me fui a la playa, estuve en el yate de mi amigo Borja, tal. El otro llega destrozado, reventado, está donde dormía todo el fin de semana, preparando el proyecto. Al final es que decimos que el que se lo ha preparando ahora y está el fin de semana disfrutando es un gilipollas, ¿sí o no? Y que el otro, hombre, el otro que está ocurriendo ahí, es decir, ahí poco, valoramos poco la capacidad y se valora mucho los esfuerzos esos. Entonces, muchas veces preguntarle a otro qué ve nosotros como fortaleza, que nosotros no somos capaces de valorarla, puede ser un elemento que nos ayude en los casos en los que tengamos problemas para detectar nuestro elemento, nuestro análisis interno, las fortalezas y las debilidades. Y a veces también porque el análisis puede ser subjetivo, incluso de las debilidades. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos ojos para ver cosas muy negativas y a veces necesitamos gente de fuera que... Efectivamente, es lo mismo. Sí, vamos, que pasa lo mismo en las fortalezas como en las debilidades. Y, finalmente, ser realista, ¿vale? Ser realista con lo que estamos poniendo. Y que no nos quedemos en esas subjetividades, sino que intentemos, que está muy relacionado con eso de buscar enunciados que sean contrastables, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Entonces, claro, la situación de ella no es la misma que la de su centro, ni la que... Bueno, perdón, salto al ejemplo del centro de ella. Es decir, cada uno tiene un ejemplo y una casuística distinta, ¿no? Entonces, intentar hacer un análisis de datos que nos valiera a todos no sería viable. Pero bueno, vamos a intentar buscar un problema que podamos, que a lo mejor no es el diseño del plan educativo o el plan de formación de personas de nuestro centro, pero algo que está relacionado con la mejora de nuestro centro, no lo sé. Por ejemplo, alguna propuesta, alguien dice que bien me va a venir a mí esta tarde, a pesar del coño que no ha dado David, porque me vi yo ahí en mi casa con un analisitazo de mi problema. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué ocurriría si las debilidades y las amenazas fueran mucho mayores? Ver, eso nunca va a pasar. En mi centro pasa, te lo digo. Muchas de las preguntas que son fortalezas, se supone que serían fortalezas, se van convirtiendo en debilidades. Yo no sé si aquí hay centros de compensatoria. Sí, entonces yo, bueno, eso es, y pienso que puede haber, si las debilidades y las amenazas son más grandes, eso es lo que determina al final el tipo de estrategia en la sociedad que tú te apoyas. Es decir, a lo mejor tú, la estrategia de tu centro es una estrategia de supervivencia, o defensiva, ¿no? Que es una estrategia de intentar minimizar, o sea, tu foco lo pones en minimizar las debilidades y en sortear la amenaza. ¿Por qué? Porque para ti es lo que tiene más impacto en lo que está haciendo. Cuando eso se tenga manejado, pues ya... Efectivamente, pasar a trabajar las fortalezas. Una cosa importante, el análisis DAFO no es una cosa permanente. Es decir, yo lo llamo, por ahí creo que la última diapositiva lo pone, el análisis DAFO es un proceso continuo, es un proceso en beta permanente. Es decir, yo no puedo hacer un análisis DAFO hoy y hacer mi estrategia y ya está, me olvido. No, tengo que volver a evaluarlo, pasado X tiempo, y como dice ella, es que a lo mejor ya he controlado con ese diseño que he hecho, con ese plan que he diseñado, ya he controlado mis debilidades y he controlado mis amenazas. Ahora vuelvo a hacer un análisis y vuelvo a ver cómo está todo, y vuelvo a chequear. Y ahora a lo mejor es cuando puedo incidir sobre las fortalezas o sobre las oportunidades. Y ahí está la importancia de lo que he dicho al final,
que tiene que ser real. Y soy del CERN y mucho más de nada. Pero me refiero, con este tipo de cosas, yo lo que creo es que funciona, lo digo por el centro donde yo vengo, en los últimos 4 años de una revolución totalmente con el tema de atención a la diversidad, y yo cuando yo llegué, lo que veía era que la gente no creía en eso, en este montaje tan grandísimo, en esta borrea de atención a la diversidad, las opciones compensatorias, y no sé qué, yo decía, ¿dónde? Y yo creo que es muy importante que la gente vea resultados. Entonces, en el momento en que se da un pequeño paso y se ve que el resultado es bueno, la cosa funciona. Me da la sensación, como te pasa a ti, de que muchas veces la formación que hemos tenido, quiero intentar empaparme, ¿no? La llevamos un poco tiempo trabajando, pero me refiero que la formación era como siempre la misma. Un curso de informática, un curso de no sé qué, pues yo intentaría empaparme. Y yo creo que, por ejemplo, una herramienta como el DAFO, que se va directa y que quiere ser realista, que se va a la necesidad real que tiene el profesorado, a lo mejor lo que ayuda es que no nos den o no pedir el curso de informática de turno, sino que vayamos al foco de lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? ¿Saber cómo trabajar con adolescentes? Pues igual toca que nos den un curso de inteligencia emocional. Pero es porque creo que todavía tenemos aquí en la cabeza que la formación es hacer curso. Sí, pero por eso te estoy diciendo que muchas veces lo que pensamos es la formación de que necesitamos, que es cursos de no sé qué, cursos de no sé cuánto. Igual no es eso. Entonces, lo que yo creo que es bueno también es que si por parte de los que nos ha tocado de una manera o de otra encargarnos de este tipo de cosas, pues ver un poco el salto e intentar por lo más posible hacer un pequeño cambio, y si se ven resultados positivos, yo creo que al final la gente se va animando. Porque cuando tú ves resultados positivos, todo el mundo trabaja mejor. Fíjate lo que está diciendo, de que tenemos el concepto de formación como que hace el típico cursillo de... A lo mejor es hora de ese concepto cambiarlo o dirigirlo un poco a utilizar ese curso o utilizar esta formación para, y lo enlazo con el FLEC, para utilizar esto para ver cómo yo aprendo, para ver cómo mejoro, ¿vale? Que eso no es fácil ni se va a conseguir ni este año, ni el que viene, ni, es un proceso bastante a largo plazo, pero bueno, en el camino estamos. Sí, fíjate lo que tú comentabas, que decía, no sé yo cuál es la prioridad que tiene la gente, los temas de formación para los compañeros míos, a qué nivel están dentro de sus prioridades, ¿no? Pero claro, el problema está en que para ti sea una prioridad, porque para ti es una responsabilidad hacer un plan de formación y acompañar ese plan de formación a tus compañeros, porque si no, no estaría aquí, o sea, o te lo crees eso, o si no, es que tan cordial se han venido allí en el colegio y han dicho, esto no es quien lo haga, que va a haber este hombre, ¿sí o no? Y tú te lo crees. Y no creo, no. Ahora, tú lo que tienes que trabajarte es que los demás se lo crean también. Que muchas veces es la estrategia de la mancha de aceite. Es decir, ella lo comenta muy bien. Yo hago las cosas así y le demuestro al final a mis compañeros, porque lo ven, que así se trabaja mejor, que así los resultados son mejores, que así la relación con el alumnado es mejor, que los resultados al final son mejor. Que entonces al final la gente lo que hace es que se suma. Es decir, yo no creo en fórmulas mágicas. Yo no creo que de un día para otro, que cuando tú sepas hacer un DAFO, tu centro, el año que viene va a ser centro de excelencia, en el Senado, el día de... No, no. Es decir, aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí lo que intentamos buscar es herramientas, recursos, formas que nos permitan mejorar lo que estamos haciendo. Y una cosa que tú has dicho muy importante, al final, lo más importante es tu alumno. Y tu relación con tu alumnado y los resultados que saque y lo que se lleve cuando se vaya del centro educativo. Y eso es tan importante que hace que nos replanteemos si no tenemos que estar formándonos continuamente. Pero formándonos no en ese concepto de voy a hacer cursillas. No, es que lo que yo quiero contar en lo de los CLE es que tú tienes que decidir qué es lo que tú necesitas aprender para que tú a tu alumno mañana resuelva su problema. Y tú mañana haga mejor el trabajo en tu aula. Pero que tú decidas cuál es tu camino y qué es lo que necesitas. Y que seas capaz de buscar información en internet, de aprender a hacer algo que no sabías hacer y que al final te ayuda a mejorar en tu práctica.